La culminación de estudios es una meta altamente valorada por los estudiantes universitarios. Gratitud y compromiso caracterizan el accionar de estos nuevos profesionales. Un trabajo mancomunado, un trabajo hecho con mucho ahínco en este tema de la pandemia, que fuimos bastante sacrificados, y ahí luchamos con el país y tratando siempre de sacar adelante nuestro país con estos trabajos de ciencia, y muy emocionado, muy emocionado. ¿A quién le dedica este triunfo? Este se le dedica a ese hombre que los primeros albergamientos que hizo del ejército rebelde lo hizo en una granja avícola, a nuestro comandante en jefe y parte de toda mi familia. Este trabajo que yo discutí es un punto de partida para llevar, bueno, yo como que además de ser estudiante también soy la presidenta de la NAR del municipio de Campechuela, y tendré el privilegio de llevar este trabajo hasta aquellos municipios de allá para que también se desarrollen y tengan también buenos resultados, igual que aquí en nuestro municipio donde se pone en práctica este trabajo. Y bueno, mi compromiso es seguirle aportando esta revolución que gracias a ella hoy concluí mis estudios con la máxima calificación de los puntos y sin pagar un peso. Como una fortaleza para los territorios costeros, valora la dirección de la Casa de Altos Estudios a los recién graduados. 8 ingenieros agrónomos que se van a incorporar para potenciar el desarrollo en el territorio, basado y respondiendo a uno de los ejes estratégicos más importantes, que es sustentar el desarrollo sobre base científica. Hoy en día incorporamos al territorio 8 grandes ingenieros que tendrán la responsabilidad de poder garantizar el programa de producción de alimentos basado en ciencia e innovación tecnológica, respondiendo fundamentalmente a políticas trazadas por la máxima inversión del país de poder sustentar el desarrollo endógeno del territorio sobre base científica. Formar profesionales comprometidos con el país es uno de los logros más importantes de la nueva universidad cubana. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.